Radiografía en Jesse Cervantes en Exa. En un principio quería jugar con el número 45. Le tiene miedo al agua. Jugaba con la lengua de fuera y es considerado como el mejor jugador de básquetbol de todos los tiempos. Michael Jeffrey Jordan. Él es Michael, Jordan. Nueva York, 1963, 17 de febrero. Ese día nacía quien en un futuro habría de brillar en 13 temporadas con los Chicago Bulls. Estudió en Ogden Elementary School y posteriormente asistió a la preparatoria Emsley A. Lani, donde gracias a sus cualidades jugó al baloncesto, al béisbol y al fútbol americano. Más adelante, Michael recibió una beca para estudiar en la Universidad de North Carolina, donde se especializó en geografía. En su primer año universitario fue nombrado el mejor jugador novato de la temporada. En su carrera profesional, anotó 32.292 puntos, teniendo el quinto lugar de todos los tiempos, superando los 30 puntos por partido. En la misma NBA, fue líder por minutos en juego promedio con 40.2 minutos y como defensivo es el tercer lugar de todos los tiempos en robos de balón con 2.35 promedio por juego. Jordan with the drive and the reverse, Michael Jordan. Fue seleccionado 14 veces al Juego de las Estrellas. Ganó medallas de oro con la selección de básquetbol de los Estados Unidos en Los Ángeles 84 y Barcelona 92, esta última con el Dream Team. Michael Jordan with a spectacular move, going to a second option. Su número 23 dentro de los Bulls fue un clásico, pero en un principio Jordan quería jugar con el número 45 en honor a su hermano. El 13 de enero de 1999, Michael Jordan convocaba a una conferencia de prensa donde anunciaría que dejaba el básquetbol tras haber conseguido su sexto anillo de campeón a sus 36 años y mencionó: "Me voy. He hecho lo mejor que he podido." I am here to announce my retirement from the game of basketball. Después de su retiro del básquetbol, Jordan firmó un contrato con los Chicago White Sox, equipo de béisbol de las Grandes Ligas. Según cuenta el propio Michael, decidió jugar este deporte por una promesa que le hizo a su padre. Cuando era niño, un amigo de Jordan murió ahogado y además, él mismo casi muere de la misma forma en un campamento de baloncesto a la edad de 11 años. De hecho, las mansiones que ha tenido no disponen de piscina. Su hábito de sacar la lengua mientras jugaba no era para tomar impulso, era un pequeño homenaje a su padre y abuelo que hacían lo mismo cuando trabajaban. El hombre que rompió todas las expectativas. Espectacular, talentoso, impresionante. Una leyenda. El más grande basquetbolista de todos los tiempos. Michael Jordan.